No, en ningún momento en la Comisión Interdepartamental se ha planteado esta cuestión. La semana que viene la consellera mantendrá una reunión con la organización fallera y con el Ayuntamiento de Valencia para definir exactamente en qué condiciones se va a celebrar este evento. Lo que está claro es que, lo hemos dicho desde el principio, que no podía ser unas fallas normales, no lo van a ser, van a estar circunscritas a las posibilidades que genera este espacio normativo que tenemos y que se tiene que cumplir. Y lo que está claro es que, bueno, pues habrá acontecimientos que tendrán que tener un horario diferente, obviamente, pero se va a intentar encauzar dentro de las posibilidades la celebración de este evento, que, como digo, desde luego va a ser de una excepcionalidad aún como la que vive la propia pandemia. Pero lo más importante es que hay una buena voluntad de cooperación por parte del mundo fallero y eso es de agradecer y es de reconocer. Y la consellera, pues la semana que viene, cuando tenga la reunión con ellos, intentarán establecer sobre todo los mecanismos que protejan a la ciudadanía, porque todas las restricciones que se están haciendo son restricciones que tienen finalmente, obtienen finalmente resultados y que son restricciones por el bien de la salud pública general. Lo que está claro también es que a principios de septiembre la situación epidemiológica todo indica que estará mejor. Pero nuestro gran objetivo es 6 de septiembre, inicio del curso escolar con la mayor prevención posible, con la mayor protección posible, con la mayor capacidad de que el curso escolar sea un curso lo más normal posible. Se tendría que aplicar lo que son a los casales las normas de la restauración y la hostelería. Es decir, no pueden utilizar barra y tienen que ser mesas separadas de grupos como máximo de 10 personas, que ya no van a regir para aquellas comunidades que no tienen, para aquellas ciudades que no tienen toque de queda. Pero para el resto tienen que aplicar las normas de la hostelería. O sea, no es que vamos a poder tener unas celebraciones tan abiertas como para saltarnos esas normas. Tenemos que tener en cuenta que las actividades que se puedan llevar a cabo, fundamentalmente lo que se pretende es poder cerrar el ciclo fallero, que se quedó pendiente desde el año 2020, que ya no se pudieron celebrar y que ahora tenemos que quemar esas fallas. Y, por tanto, lo tenemos que hacer con la máxima seguridad, con la máxima. Y creo que hay una responsabilidad por parte del mundo fallero tremenda y un compromiso extraordinario. Y a eso vamos a apelar porque están comprometidos desde el principio. Han formado inclusive dentro de los casales a agentes COVID para que controlen absolutamente todo. Y esta semana, como ha dicho el presidente, pues mantendremos esa reunión para terminar de perfilar aquellos actos que se puedan llevar a cabo, porque se van a renunciar a muchos otros que no se van a poder llevar a cabo. Yo quiero agradecer también, lo hemos comentado el presidente y yo antes, de ese esfuerzo que están haciendo, porque saben perfectamente que vamos a tener que renunciar a algunos actos, pero los actos que se puedan celebrar, que sean con la máxima seguridad. Y ese compromiso ya lo tenemos del mundo fallero. Ahora iremos a descender a las medidas concretas y a las cuestiones concretas que nos pueden preocupar y que también les pueden preocupar a ellos. De acuerdo con la resolución, no hay fiestas populares. ¿Pueden haber actos? Sí, pero no como fiesta popular, como la entendemos para todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Lo que es cierto es que precisamente ese acto, como usted dice, la ofrenda, evidentemente, es lo que vamos a concretar para darle todas las garantías. Las medidas que estarán en vigor hasta el 6 de septiembre van a ser revisadas a final de agosto. Si la situación epidemiológica ha mejorado, si la vacunación, de acuerdo con la planificación que tenemos, va a ir a muy buen ritmo, pues nos plantearemos, evidentemente, algunas cuestiones. Por eso, la reunión de la semana que viene, para concretar esos actos concretos, porque la fiesta en su conjunto no se va a llevar a cabo en su conjunto. De hecho, los propios falleros son los que nos han propuesto la renuncia a algunos de esos actos porque saben que son de riesgo por la aglomeración que se puede producir en la calle. No sé, la cabalgata del Ninot, por ejemplo, se ha renunciado a ella desde hace tiempo. Exactamente. Y algunas otras actividades. Y ahora lo que vamos a intentar es concretar lo máximo posible. Y a finales de agosto
nos volveremos a sentar y volver. Y volveremos a ver cuál es la situación en general de toda la comunidad y veremos qué cosas hay que contemplar. Si se hace un acto, no tenemos por qué entender lo que es una fiesta popular, pero si se hace un acto concreto y se hace con todas las medidas, no habrá ningún problema. Esto está ya hablado con ellos desde hace tiempo. Yo ahora mismo no tengo aquí los actos concretos, ¿no? Pero en cualquier caso, la cabalgata del Ninot, recuerdo perfectamente que ya se renunció a ella. Hay otros actos también, por ejemplo, las mascletas masivas que había, pues tampoco se pueden llevar a cabo, se pueden llevar a cabo algunos castillos de distintos puntos de la ciudad. Hemos ido adaptando la fiesta a la situación epidemiológica. Y eso es lo más importante. Y sobre todo el compromiso, como he dicho, del mundo fallero, de que todos aquellos actos que se desarrollen, porque no va a estar completa la fiesta, no van a estar todos los actos, los que estén sean con la máxima seguridad. Porque estamos proyectando también una imagen al exterior de responsabilidad y una imagen también de la capacidad que tiene la ciudad de Valencia de cerrar ese ciclo fallero con total seguridad y protegiendo la salud de todos los valencianos y valencianas. Y ese compromiso creo que existe. Es decir, la Consellería no irá a esa reunión con una propuesta de cierres encima de la mesa, sino que lo pactará con el mundo fallero. No, esas propuestas ya están, ya se han trabajado, llevamos meses trabajando. Ellos, lo que acordamos con ellos es establecer reuniones lo más próximas ya al 1 de septiembre para que en función o a la vista de la situación epidemiológica podamos concretar más qué medidas de seguridad se tienen que establecer. Pero el resto, todos los actos que se pueden llevar a cabo, eso ya viene trabajándose desde hace muchísimo tiempo con ellos y saben ellos perfectamente qué actos tenemos que renunciar por la situación y qué actos se pueden llevar. Y ahora vamos a concretar los que se pueden llevar a cabo, cómo, con qué protocolos y con qué seguridad.